Good morning. Good morning. Hello, Iker. Good morning. ¿Qué tal, Iker? ¿Cómo estás? How are you today? Bien. ¿Sí? ¿Qué te trajeron los Reyes y Santa Claus? ¿Cómo te fue? Dos gojitsus. Dos figuras de Dragon Ball Z. Ajá. Y Bakugan. Y ya. Órale, pues sí, te fue bien, ¿eh? Muy bien, te felicito. Alexander, hello. Good morning. Hello. Santi, good morning. César, good morning. Alex, good morning. Good morning. Ángel, Bazán, good morning. Teacher. Good morning to you, teacher. Y por acá tenemos a... a Romina. Good morning, Romina. ¿Sí, es, ¿sí me escuchas, Romina? Sí, good morning. Good morning. Es que cerraba mi tablet. Ah, ok. Bueno, me da gusto verlos otra vez de regreso. A ver, ¿quién me está hablando? Yo. Santi, Santi. Santiago. Dime, Santi, ¿qué pasó? ¿Vamos a ocupar hoja para esta, este día? Este, a ver, déjame ver si es necesario. Ahorita te digo... No, está cortita la lección y todo viene en la hoja que les mandé. Entonces, este, vamos a seguir practicando con un poquito de rimas. Ya ven que antes de salir de vacaciones empezamos a ver rimas. César, ¿qué es una rima? ¿Sí te acuerdas? Yo, maestro. A ver, ahorita. ¿No? A ver, Romina, ahora sí. Ayúdale a César. Las rimas son que terminan con la misma letra. Ah, ok. Son palabras que terminan con la misma letra. Puede ser, sí, puede ser que terminen con las mismas letras o pueden ser rimas, ajá, que sean palabras que se escuchan igual. Por ejemplo, la última canción que vimos antes de irnos de vacaciones fue la de... El marinero que se fue a la mar y mar, pero en inglés. The sailor went to the sea, to sea. Entonces ahí tenemos dos palabras. Una es sí, de ver, y otra es sí, de mar. Pero las dos se escuchan igual. Sí, de ver, sí, de mar. Pero se escriben diferente. ¿Pero por qué riman? Riman porque se oyen igual. Tienen el mismo sonido. Entonces esas son las rimas. El día de hoy les voy a presentar la siguiente actividad. Les voy a compartir mi pantalla. Fíjense bien. Antes de iniciar con la clase y como ya estamos iniciando un nuevo año, que es el 2021, es importante recordar las indicaciones que tenemos para nuestras clases de Zoom a distancia, ¿verdad? La primera es mantener el micrófono apagado para que no se distorsione nuestras voces. Entonces, esa es la primera. La segunda es respetar la parte del compañero o compañera, ¿verdad? No interrumpirlos. La es tener su dispositivo, su celular, su computadora, su iPad, su tablet, donde estén tomando la clase en un lugar fijo para que no se estén moviendo. La siguiente indicación es que ustedes estén en un lugar, pues, que tenga luz, que ustedes estén bien sentaditos, ¿verdad? Que no estén así que dándose marometas o acostados en el suelo, ¿verdad? Y las otras indicaciones que hay que recordar siempre son las siguientes que vamos a ver en el video. Pongan atención, pay attention to the video for the next recommendations.
¡No, don Leopoldo! ¡Keep your distance! ¿Qué? ¿Qué? ¿Cuál artista? ¿De qué me hablas? No, no. ¡Keep your distance! O sea, hágase para allá. ¡Mantenga la distancia! No, pues así sí entiendo, sí. Con todo gusto, vámonos. ¿Así? El artista dice. Eat healthy food. ¡Oh! ¡Tomato! You say tomato? Wear a mask if you need to leave home. Wash your hands. Ok, siempre hay que estar atentos a esas indicaciones, sobre todo ahorita porque todavía sigue haciendo frío. No nos queremos levantar, ¿verdad? No queremos dejar nuestras cobijas. Mantener la distancia y usar un cubreboca si tenemos que salir. Lavarte las manos y comer sano para fortalecer sus defensas, para que estén fuertes. Muy bien. La clase del día de hoy se llama Listen to a Story which Rhymes. Vamos a escuchar una historia que rima. Para esto necesito que me ayuden a completar las siguientes ideas. Dice, I need to complete this poem with words that rhyme. Ayúdenme a completar este poema con estas palabras. Star, ant, fish, toys. Empezamos con la primera. It's a dish with a... ¿Con qué fish rimará? Perfect. Fish. It's a dish with a fish. Vean, aquí está dish y aquí está fish. It's a plant with an ant. Plant rhymes with ant. Ant. Plant, ant. Aquí tenemos ant. Plant. Y aquí tenemos ant. Ayúdenme con la tercera. It's a car with a... ¿Con cuál rimará? Con star. Con car. Star. Muy bien. Aquí tenemos car, star. Vamos con la última. Dairy boys with... Toys. Toys. Muy bien. Y aquí tenemos boys y toys. ¿Verdad? Ahora sí, las leemos. It's a dish with a fish. It's a plant with an ant. It's a car with a star. They're boys with toys. Toy. ¿Sí riman o no riman? Sí, ¿verdad? Sí. Ok, esas rimas, mira, las vamos a escuchar en el siguiente video para ver cómo suenan en la canción. Así que vamos a poner atención cómo se escucha la canción con las palabras que riman. Ready? Go. 1, 2, 3. Plant, 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 ant, ant, ant. It's a plant with an ant. Car, 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 star, star, star. It's a car with a star. Dish, 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 fish, fish, fish. It's a dish with a fish. Boy, 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 toy, toy, toy. It's a boy with a toy. It's a plant with an ant. Yeah! It's a car with a star. With a fish. It's a boy with a toy. What? It's a plant with an ant. It's a car with a star. It's a dish with a fish. Yeah.
a boy with a toy. It's a bed with an air. Yeah. It's a car with a star. It's a dish with a fish. It's a boy with a toy. What? It's a bed with an air. It's a car with a star. It's a dish with a fish. It's a boy with a toy. Se oye diferente ya en la canción, ¿verdad? Ok, aquí tenemos la letra de la canción. Entonces dice plant, 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 ¿verdad? Plant, plant, plant. Y luego dice ant, ant, ant. It's a plant with an ant. Seguimos. Car, car, car. Start, start, start. It's a car with a star. Dish, dish, dish. Fish, fish, fish. It's a dish with a fish. Boy, boy, boy. Toy, toy, toy. It's a boy with a toy. Vamos a escucharla una vez más. La última vez. This is the last time. Listen to the song. Aquí está. Ahí va, ¿eh? One, two, three. Plant, plant, plant. Ant, ant, ant. It's a plant with an ant. Car, car, car. Star, star, star. It's a car with a star. Dish, dish, dish. Fish, fish, fish. It's a dish with a fish. Boy, boy, boy. Toy, toy, toy. It's a boy with a toy. It's a plant with an ant. Yeah. It's a car with a star. It's a dish with a fish. It's a boy with a toy. What? It's a plant with an ant. It's a car with a star. It's a dish with a fish. Yeah. It's a boy with a toy. Plant, plant, plant. Ant, ant, ant. It's a plant with an ant. Car, car, car. Star, star, star. It's a car with a star. Dish, dish, dish. Fish, fish, fish. It's a dish with a fish. Boy, boy, boy. Toy, toy, toy. It's a boy with a toy. It's a bed with an ant. Yeah. It's a car with a star. It's a dish with a fish. It's a boy with a toy. What? It's a bed with an ant. It's a car with a star. It's a dish with a fish. It's a boy with a toy. Ok, ahora vamos a cantarla todos juntos. Ponemos nuestro micrófono activo todos. Activen su micrófono. ¿Listos? Sí, maestro. Ok, ahora. Ya, maestro. Ya, ok. Van después de mí. ¿Listos? One, two, three. Plant, plant, plant. Plant. Ant, ant, ant. It's a plant with an ant. It's a plant with an ant. Car, car, car. Car, car, car. Star, star, star. Star, star, star. It's a car with a star. It's a car with a star. Dish, dish, dish. Fish, fish, fish. Fish, 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 fish. It's a fish. Perdón. Otra vez, otra vez, otra vez. It's a dish with a fish. It's a fish with a fish. Boy, boy, boy. Boy, boy, boy. Toy, toy, toy. Toy, toy, toy. It's a boy with a toy. It's a boy with a toy. Perfect.
Ahora sí ponemos en silencio los micrófonos. Siempre Santiago me gana. Y lo que vamos a hacer es ahora. Fíjense bien, ¿ya pusieron micrófonos en silencio? Ok. Muy bien. Esta es la primera actividad en su classroom. Tienen la letra de la canción y al final de cada línea les hace falta una palabra. Entonces también les mandé el video de la canción para que la escuchen otra vez. La van a escuchar otra vez. La van a cantar. Después van a completar con las palabras que faltan para que rimen. Y por último vuelven a repasar la canción. La cantan. La segunda actividad que les puse en su classroom es un puzzle, un rompecabezas, ¿verdad? Vamos a ver el siguiente video de las rimas, de las palabras que acabamos de ver, pero en un rompecabezas. Ahí va, 1, 2, 3. I see a dish. A dish with a fish? Yes, it's a dish with a fish. I see a plant. A plant with an ant? Yes, it's a plant with an ant. I see a car. A car with a star? Yes, it's a car with a star. ¿Fácil o difícil? ¿Easy or difficult? Tichi, yo tengo una duda. Dime, Santi. ¿Esas las recortamos y después las armamos o la armamos en el classroom? Ah, miren, ahorita les digo. Nada más vamos a ver otra vez ese video y ahorita les explico qué van a hacer con las piezas de rompecabezas. I see a dish. A dish with a fish? Yes. It's a dish with a fish. I see a plant. A plant with an ant? Yes, it's a plant with an ant. I see a car. A car with a star? Yes, it's a car with a star. Fueron las rimas, ¿verdad? Bueno. Ahora sí, vamos a explicar lo que van a hacer en el classroom. Fíjense bien. Les voy a proyectar la hoja que les mandé. Es la siguiente. El título de la actividad de hoy es Listen to a Story Which Rhymes. Escucha una canción que rime o una historia que rime. Y dice la actividad 1. Watch the video, the rhyming words rap. Complete the song with the words to make rhymes. Van a ver y escuchar el video y van a completar la canción. A ver, vamos a hacerla aquí. No está tan difícil. Iker, Damián, me vas a ayudar con la primera. Dice, plant, plant. ¿Qué palabra falta aquí? Plant. Así es, otra vez plant. Plant, plant, plant. Aquí van a escribir plant. Alex, vamos con la segunda. Ant, ant. Ant. Así es. Ant, ant, ant. Very good. Y seguimos con la canción. It's a plant with an ant. César, ayúdame con la que sigue. Car, car. ¿Qué palabra vas a escribir aquí? Así es, car, 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 car. Muy bien. Seguimos. Santi. Star, star. ¿Qué palabra falta? Star. Star. Perfect. It's a car with a star. Ángel, ayúdame con la que sigue. Dish, dish. ¿Qué palabra falta? Dish, dish.
Dish, muy bien. Dish, 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 dish. Romina. Seguimos. Fish, fish. ¿Qué palabra sigue aquí? Es la misma, la vas a repetir. Fish, fish. ¿Qué vas a escribir? Fish, fish. Fish. Muy bien, fish. It's a dish with a fish. Maestro. Dime, Romina. Maestro. ¿En todas se repite? Así es. Para formar las rimas. A ver, vamos a ver. Ya vamos a terminar. Iker. Voy, voy. Estoy. ¿Qué vas a poner aquí? Voy, voy. Estoy. Ah, bueno, en la de abajo sí estoy, aquí. Voy. Estoy, estoy. Aquí sí, estoy. Y aquí, voy, voy. Voy, voy. Van a escribir voy. Y ahí ya completamos la canción. Entonces, una vez que ya hayan puesto las palabras, escuchan otra vez la canción, The Rhyming Words Rap, y la cantan. ¿Y teacher? Dime. ¿Eso lo hacemos en línea? O sea, aquí por el Classroom. Ajá. O en impresión. Puedes imprimir la hoja, puedes, si no tienes cómo imprimirla, la puedes anotar en tu cuaderno. Maestro, o sea, eso lo vamos a hacer. Pero no la podemos hacer en Classroom. ¿Y lo otro? Este no. Puede ser este en tu cuaderno o en la impresión. Ah, ahora, ok, no importa. Ajá. Ahora la segunda actividad de la hoja es la siguiente. El rompecabezas. Put out the puzzle and solve it with the words that rhyme. Van a recortar el rompecabezas, cada pieza, con cuidado para que no le vayan a recortar aquí el bracito. Los van a recortar así cada uno. And fish, toys, plant, boys, star, car, dish. Y van a armar los rompecabezas con las palabras que riman. Aquí, ¿qué es lo que me van a subir en el Classroom como evidencia? Me van a subir una foto en donde ustedes estén armando los rompecabezas para que yo vea que estuvieron practicando las rimas. Entonces, dos actividades. La primera, voy a terminar la canción con las palabras que faltan y voy a cantar la canción del rap. Y la segunda, me voy a tomar una foto cuando esté practicando con mis rompecabezas de las rimas. ¿Tienen dudas? ¿Alguna una duda? Teacher. Sí, dime. En la otra, ¿también lo grabamos viendo la canción? ¿Acá? Sí, sí, puede ser. Ajá, para que yo los escuche y me mandan el video. ¿Lo grabamos o le tomamos una foto? Pues aquí, como van a estar cantando, pues sería mejor que lo grabe. Y la foto es aquí con el rompecabezas. Ah, ok. Gracias. Sí, de nada. Bueno, ahora sí, chicos, nos despedimos. Pero antes de después, quiero que vayan a traer algo que les trajeron los reyes sin correr, caminando. Yo los espero para que me enseñen a ver qué les trajeron. Si les trajeron una bota de dulces, si les trajeron un juguete, si les trajeron una playera nueva, si les trajeron unos tenis nuevos. Dime. Estos audífonos me los trajeron los reyes. Ahí está. Santi nos está enseñando sus audífonos nuevos. ¿Qué pasó, Ángel? Les voy a enseñar mis juguetes. A ver. Ahora sí, todos. Maestro, muéstrenme en la pantalla. Te voy a enseñar. Muéstrenme en la pantalla para ver todos. Ah, miren, ahí está un cocú. Está un dinosaurio, un T-Rex. Un minuto. Sí, muy bien. ¿Ese qué es? Ah, es el guante de Thanos, ¿no? Ok. Romina, no veo. A ver. Está
Un flan. Ah, ya los vi, son unos ositos. Y su una pandalería y un doctor, y también me trajeron eso. A ver, un celular, órale, pues sí les fue bien. A mí me trajeron. Ahí tienen un tiburón. A mí me trajeron un walkie-talkie, esos audífonos. Unos pixeles. Ajá. Maestro. ¿Qué pasó, Alexander? 5 carros. A mí me trajeron un control para Xbox transparente. Ajá. No, muy bien. Unos audífonos. Ajá. Un Scorpion. Y un cable. Es que está cargando con mi celular. Ah, ok, no te preocupes. Muy bien. Yo largo 2 metros. Pues creo que se portaron bien, Pues síganse portando bien, sigan haciendo su tarea, sigan limpiando su habitación, sigan haciendo todo lo que tienen que hacer para que el siguiente año también les vaya bien. Muy bien. Ah, mira, es un smartwatch, ¿no? ¿O es? Sí. Ah, perfecto. Bueno, enseñando sus juguetes, vamos a despedirnos. Maestro. Ajá. Órale, César. Es una autopista, ¿no? Un cubo Rubik. Oh, vean. Excelente. Nos despedimos. Goodbye, my friends. Goodbye. Mira, maestro. Goodbye, my friends. It's time to say goodbye. Me dio gusto verlos. Cuídense mucho. Cuiden a su familia. Nos estamos viendo la otra semana. Bye. Bye, bye. See you.